gusto de estar nuevamente con ustedes haciendo esto que tiene que ver con algo del deporte motor, en una semana de muchísima lluvia que complica los calendarios, especialmente de las categorías del ámbito regional, del ámbito zonal, aquellas que se desarrollan en trazados compactados, trazados de tierra, los viene complicando ya de hace 2 semanas y es incertidumbre. En esta noche, la continuidad de los calendarios en alguna de las categorías. Otras ya han decidido no correr el venidero fin de semana, pero eso lo estaremos detallando durante el transcurso de este programa que tiene principal atención en lo que fue una nueva edición del World Rally Car, del Rally de la República Argentina, una categoría ya histórica, si se quiere, para nuestro país por la cantidad de ediciones que han transitado. Y para el año que viene se suma Chile, 15 días antes estarán corriendo en los caminos de Concepción de Chile, según me decían, unos trazados con muchos bosques, ¿sí? Donde algunas imágenes nos harán recordar Finlandia, claro está, no con la nieve que habitualmente acompaña a esa competencia. Y también tendremos novedades en cuanto al karting, también novedades en cuanto a las categorías zonales. Tengo que agradecer enormemente a aquellas publicidades, a aquellas casas comerciales, empresas que nos acompañan habitualmente en esta idea de llevarles a todos ustedes las novedades del deporte motor, con actividad reducida, repito, el último fin de semana debido a la complicación de la lluvia. Y atención. Las Palmeras Bailables, super mes aniversario, mañana viernes, Imperio Tropical, hasta la 1 de la mañana, damas gratis, caballeros 50 pesos. El sábado estarán actuando en Las Palmeras Bailables Marcelino, Chelo la Bestia, viví la noche soñada en Las Palmeras Bailables. Vamos a hacer la primera pausa, nos acomodamos con el material que tenemos preparado. Está Adrián Belusia, está Víctor Floco para hacer este nuevo Motor Press. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conocenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas. Ahora 12 y 18. Grupo Testa. Mascota sabe. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo está boleando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñesto. Y todo está muy rico. Te busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. No tengo la noticia oficial, la información oficial, pero el cartódromo de Club Colonia El Rincón habría sufrido la quita de un mes de suspensión, es decir, habrían bajado 30 días, lo que originalmente había
sufrido, ¿sí? La gente del Club Coronel Rincón con aquel altercado que se dio en una de las fechas de karting. Hablando de la gente del Club Coronel Rincón, el domingo 13 de mayo, gran pollada organizada por Club Coronel Rincón, domingo 13 de mayo, no este domingo, sino el siguiente, pollo más ensalada 200 pesos, y si querés optar por papas fritas, porción de fritas 50 pesos. Esto es el domingo 13 de mayo, 200 pesos pollo y ensalada organizado por Club Colonia El Rincón en el mismo cartódromo. APB Plot, carteles, LED, banners, marketing, calcos, estampados. APB Plot está en Piedras 750, suele suceder. Bien, la moto de tus sueños, Yamaha R6. Acércate a Yamaha Pergamino, sucursal Salto, 25 de mayo, y San Martín, la dirección. Superestreno de Cine Cervantes, a partir de hoy, Avenger Infinite War, en Cine Cervantes. Vamos a lo que tenemos preparado, tu TC Mouras, Xterra Bicicletas, Xterra Bikes. Reencontrate con una de tus mejores amigos, amigas, la bici, venimos trabadito hoy. ¿Cómo le fue al TC Mouras con el tema climático? Lo persigue la lluvia al TC Mouras. Estas son en las condiciones que se corrió. Muchos despistes, claro está. Y habrá que cambiar la racha en el caso de Lautaro Lanzi, porque el saltense venía haciendo una buena final. En el puesto 9 fue ayudado, entre comillas, por un compañero de categoría, lo tiraron afuera Lautaro Lanzi y allí quedaron las aspiraciones del piloto Xterra. La final quedó en manos del chubutense Mario Valle, quien dominó de punta a punta esta competencia, seguido por Tomás de Arbe y por Germán Todino. Mucha agua en la pista, como se puede observar. Valle aprovechó la buena visión por no tener a nadie adelante y de esta manera logró buena velocidad y una diferencia considerable en el relanzamiento que estamos viendo. Todavía Lautaro estaba en carrera. Lautaro Lanzi terminó octavo en la serie y en la prueba final, producto de ese despiste, con un toque que quedó en dudas ahí, bueno, quedó con vueltas menos a 6 del ganador en el puesto 20. Mario Valle se adjudicó su primer victoria. Condiciones de pista dificilísimas. Allí transitaba Lautaro por la parte externa. Spray, que no, prácticamente no dejaba ver a los pilotos. Casi nula la visión. Correr en esas condiciones y suceden este tipo de cosas. Sin adherencia. Y en vez de pastorear, a lagunear en esta fecha. Con un Mario Valle que se quedó con el triunfo. Seguido de Tomás de Arbe, Todino, Nefa fue cuarto por delante de Damián Markel. Sexto, Esteban Sístola. Luego Flavio Bortot, Maximiliano Vivot, Juan Cruz Talamona y décimo terminó el puntero del campeonato, Santiago Álvarez. Los pilotos en un spray permanente, guiados por la luz de posición en el sector de el vidrio trasero o la luneta trasera. No obstante, muchísima competitividad. Todavía estaba Lautaro en el noveno puesto, haciendo una buena carrera.
Y allá se ve en el ingreso cómo lo empujan prácticamente, lo rozan a Lautaro Lanzi y lamentablemente el auto va a la zona del agua. Imposible sacarlo, sí lo hicieron cuando, por supuesto, terminó la competencia y después vamos a hablar porque hubo también carrera de pilotos invitados. La Dodge de Valle, rumbo a la victoria. 20 competencias corridas por el chubutense, encontrando la bandera de cuadros. Motorpress junto al TC Mouras y junto a Xterra Bikes. Xterra Bicicletas, reencontrate con una de tus mejores amigas. La bici, elegí Xterra. El clasificador con Valle, De Arbe, Todino, Nefa, Markel, Sisto, Labortot, Vivot, Talamona. El puntero del campeonato, Santiago Álvarez. Y los demás clasificados hasta el vigésimo, presentados por Xterra, Xterra Bikes, Xterra Bicicletas. Bien. ¿Querés estar en forma? Elegí Retro Gym el 9 de julio 131. Me quedé pensando también porque esto del calendario, esto de las lluvias, si no recuerdo mal, el año pasado sucedió algo parecido y después las categorías tuvieron que hacer casi lo imposible, inclusive hacer jornadas dobles para poder llegar a la cantidad de competencias estipuladas. La pausa, el Motorpress y ya volvemos. Dale. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación. Ventas por mayor y menor. Entregas a domicilio. Ecomadera en Salto. Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32, teléfono 02474-425299. Tapemanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapemanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Estamos realizando distintos tipos de operativos en diferentes puntos de la ciudad para prevenir siniestros viales y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Lavadero del Galpón de César Bartolino, Lavalle 320, lugar amplio, cómodo, seguro, 1566-3826. Lavadero El Galpón,
en la Valle 320 de César Bartolino. Ya inauguró Pescadería Salto, Rabas, Filet de Merluza, Bacalao Noruego, Viandas, en Avenida Mitre 816. Nos ocupamos también de taller de chapa y pintura de Javier Fanuse, reparación de vehículos en general, cerraduras, alza cristales, colocación de parabrisas en Libertad 890. Nos vamos a meter en el TC Mouras Invitados, gracias a la Providencia, tienda de comestibles en Avenida Mitre 780. Y Mario Valle, que había ganado con la Dodge, le permitió a Nicolás Pesucci largar desde el mejor lugar, con una condición de pista distinta a lo que fue la carrera de pilotos titulares. Si bien había humedad en lo que es la periferia de la pista, la cinta asfáltica estaba mucho mejor, claro está. Fíjense que prácticamente no hay spray, no había agua después de las competencias que se desarrollaron anterior a esta. De todas maneras, no había que cometer excesos, porque si no se pagaba de esta manera. Nicolás Pesucci finalmente se quedó con la final de pilotos invitados, siendo segundo Josito Di Palma y tercero Gastón Mazzacane. De esta manera, Josito Di Palma lidera el campeonato con 3 podios en 3 carreras. La condición de pista estaba mejor, pero cuando te ibas sucedían este tipo de cosas. Volviendo a la competencia, el olavarriense Pesucci, que ya había ganado en la última final de invitados en el 2017, aquella oportunidad como invitado de Jacos, se quedó con la victoria. Y destaco la gran tarea de Juan Pablo Giannini, que con el auto de Lautaro Lanzi y largando desde la posición número 20, terminó en el 7º puesto. Gran tarea de Juan Pablo Giannini entonces, una vez más como piloto invitado en esta oportunidad de Lautaro Lanzi. El podio con Nicolás Pesucci en lo más alto, es decir que la Dodge de Valle fue doblemente ganadora en esa mañana complicada en cuanto a clima en el Roberto Mouras de La Plata. Presentó la Providencia, tienda de comestibles en Avenida Mitre 780. Bien, Mauro Anchával es mundial, Smart TV LED 39 pulgadas, 200 cuotas de 105 pesos, Smart TV LED 50 pulgadas, 200 cuotas de 160 pesos, llámalo a Mauro Anchával, que es mundial. Bien, nos metemos en un nuevo informe. Pago fácil, hacela mucho más fácil. Andá a Avenida Mitre 611 y paga todo mucho más rápido. Ha abortado la competencia para el venidero fin de semana también en Colón las categorías zonales de Fedenor, producto del pronóstico del tiempo que se avecina también para el venidero fin de semana. No pudieron correr el pasado y tampoco lo harán. Ya han decidido que no van a correr. Pero de todas maneras, el TC del Norte no deja de sorprendernos en cuanto a novedades. Y los pilotos que estaban inscriptos para esta competencia, la segunda, fueron Cayut, Alejandro Torres, Sergio Talenti, Javier Fanuse, Fabián Dorso, Albarracín, Cristian Sibori, Facundo Pelusa, El Bachu Kelly, que ya anunció su regreso, Alves Díaz, Martín Cornet, Nicolás Lavaroni y el binomio Walter Mella, Mauri Torres. Pero también están al acecho de saltar a la competencia el Chueco, Santiago Rafael y Oscar Basualdo, el Tati Sánchez y algunos más que en los próximos días puede ser competencia. ¿Me pregunta por quién? Bueno, Tincho Bailo, Enzo Bailo, podrían estar incorporándose a la categoría. Recordemos que después de Colón viene Varadero. Lo cierto, lo concreto, es que el TC del Norte está a full y ojalá premie a todos aquellos que estuvieron trabajando enormemente con 2, 3, 4, 5 autos y que ahora ven la realidad o bien lo que buscaban desde el inicio de la idea de esta categoría, un tanto lo menos costosa posible,
con decisiones que han hecho que muchos pilotos tuvieran interés en la misma. Y ojalá así sea durante toda la temporada 2018. Pago Fácil, lo que antes era fácil, ahora te lo hicimos más fácil todavía en Avenida Mitre 611. Bien, levanta Cristal Salto. Atiende a tu auto como se merece. Cierres centralizados, alarmas, tableros, calefacción, audio. En José Hernández y México, en Villa Retiro. Llamá al 15 59 87 11. Pausa y ya estamos. Verdulería y carnicería Los Amigos suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y carnicería Los Amigos en Dardo La Falce 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Atención a las ofertas de soda y agua PM. Bidón agua 20 litros, 100 pesos. 12 litros, 65 pesos. Sifón de un litro y medio, 12 pesos. Y atención, que llevando 4, pagás 3. ¿Dónde? En Soda y Agua PM. Mario Sánchez y Marcos Gibelli. Bien, Alejandro, aquí en la Costanera, ¿no? Con un año más, una edición más de las Leyendas del Rally. Exactamente, tercera edición de Leyendas del Rally. Muy contentos porque, bueno, siempre el apoyo de Villa Carlos Paz, la gente muy fanática, el ambiente del rally, que es un ambiente de fiesta, y en una ocasión especial, particularmente este año, porque se conmemoran los 30 años de esa carrera que ganó Jorge Recalde aquí en el Rally de Argentina, único sudamericano en tener ese mérito hasta el momento. Bien, en un rato se viene un homenaje al respecto, ¿no? Sí, un homenaje sentido, digamos, entre nosotros, desde el momento que nació Leyendas del Rally, siempre la presencia de Jorge Recalde, que por ahí está en uno de los banners, y el recuerdo permanente. De hecho, este último mes que hemos lanzado Leyendas, hemos rescatado la historia de él, de cada una de sus carreras, rescatado muchos detalles que mucha gente no lo sabe y realmente ha tenido una repercusión fantástica. Me imagino cuán necesario debe ser esto, ¿no? Teniendo en cuenta de que mucha gente viene para ver el ahora, qué es lo que pasa en cada competencia, pero también, bueno, es recobrar un poco todo lo que ha pasado. Sí, a ver, por un lado está la gente nostálgica de otra época y fíjense que hay mucha gente joven que no tiene la menor idea o que se está encontrando, que el papá, que el abuelo, que el tío,
O la emoción de cuando ven un Renault 18 porque fueron a la montaña con algún familiar. Y bueno, es revivir todas esas cosas que uno tiene adentro. ¿Cuántos autos hay? 25 autos. 25 de todas categorías, desde autos que participaron verdaderamente, como el de Alejandro Moroni, el de Carlos Mastromarino, que es el auto que fue campeón argentino en el año 82, y después réplicas, fanáticos de cada modelo, que cada uno quiere tener su auto como el que corrió en alguna época. Mucha organización lleva, ¿no? Sí, todo el año termina esta edición y ya nos vamos con cosas para el año que viene, y bueno, por sobre todo porque año a año se van juntando amigos y se va difundiendo mucho más y bueno, va tomando otra trascendencia. Pues hola, Vinos PM, Mario Sánchez y Marcos Civelli, Moreno 809, teléfono 1551-6762, con las ofertas, por ejemplo, de bidón de agua de 20 litros, 100 pesos. Bueno, esta era la palabra de Alejandro Eiras, presidente de Leyendas del Rally. Realmente fue muy lindo ver la réplica de estos autos que, anterior al paso, por supuesto, de los autos de competencia, de alguna manera desfilaron y pasaron toda su historia por las 30.000 personas que estaban en el súper especial. Bueno, allí se pudieron ver, como decía Eiras, los autos Renault 12, Renault 18 de Recalde, el auto de Johan Kankkunen, en fin. Bueno, usted lo pudo ver en imagen ahí. Un repaso, si se quiere, por la historia del World Rally Car en la República Argentina. Bien, nos vamos a meter ahora en la previa. Después de ellos pasaron o estuvieron los autos yendo al Super Especial. Hernán Caprós y Mini Maquinarias, 460404, y Leo Grassi, Comisiones, Trámites, Fletes en Capital y Gran Buenos Aires, para hablar de la previa. Los autos que allí pudimos ver antes del inicio del Super Especial, el Hyundai de Dani Sordo, en los preparativos, en las calles de Villa Carlos Paz. El español Dani Sordo, muy simpático con toda la gente, en donde paraba, se bajaba, firmaba autógrafos, se sacaba fotos. Y él lo dijo, la gente hace muchos kilómetros y está mucho tiempo, por ejemplo, en la montaña, en la sierra, para esperarnos. ¿Cómo no me voy a sacar una foto? El Skoda de Tiedemann, que después iba a convertir en ganador de World Rally Car 2. Este Skoda muy lindo, y detrás de él, el Citroën del piloto de Arabia Saudita, Al-Qassimi. Preparados los autos para correr de noche, para tener buena visión, para tener buena luz. Los fanáticos que se acercaban a cada una de las unidades y después hacía una especie de tirada y de freno para probar todo. Bueno, puede estar todo listo, todo preparado, pero suelen suceder cosas. A uno de los pilotos se le rompió la palanca de cambios antes de salir al Super Especial. Un piloto de World Rally Car 2. Fíjense los alerones de este Citroën DS3, preparado para la máxima expresión del rally. Estamos hablando a nivel mundial. Todos los preparativos para salir a ese especial de menos de 2 kilómetros, donde dieron un show espectacular, 30.000 personas en las calles de Villa Carlos Paz para ver este Super Especial, cruzando en uno de los puentes del lago San Roque. Un espectáculo formidable realmente, los generosos alerones que tienen estos autos, en este caso de Suninen, el finlandés. La unidad de Elfyn Evans, listo para partir. Otro Citroën, el de Chris Brin, que después iba a volcar, iba a abandonar en esta nueva edición del Rally de la República Argentina. Y vamos a ver cómo el irlandés
sale a probar su unidad. Aceleración y freno, la característica de esa competencia. Un Hyundai también yendo al rumbo de partida. Y después esto, escueto que tenemos para ver este súper especial armado ahí junto al Lago San Roque, junto al casino de Villa Carlos Paz. En un dibujo espectacular que, repito, reunió a muchísima gente por las calles de Carlos Paz. Hernán Caporosi, Mini Maquinarias, y Leo Grassi, Comisiones, Trámites y Fletes a Capital y Gran Buenos Aires. Pausa en Motorpress. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas. Ahora 12 y 18. Grupo Testa. Tu mascota sabe. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente. Con programación y duplicación de llaves. Obtención de códigos. Tallado de llaves por código mecánico. Venta, codificación y reparación de controles remoto originales. Y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude. Consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fruta. Todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Un nuevo éxito fue esta nueva edición del Rally de la República Argentina, donde nosotros además centramos la atención por la cantidad de postergaciones que se vivieron el último fin de semana. Respecto a las competencias principalmente del ámbito regional, por ejemplo, el karting de Fedenor en San Andrés de Giles, el karting del centro en Carlos Casares, los zonales de Fedenor en Colón, el MX santafesino en Melincué. Bueno, todos vieron postergados sus competencias por el tema de la lluvia. Por eso centramos la atención en esta gran categoría que además nos convoca. Marino End, fabricación de elementos para competición, frenos Ferodo, lubricantes Móvil, medidora de espirales, para meternos en un especial que estuvimos viviendo entre Amboy y Yacanto. Este especial veloz y con curvas muy técnicas en el inicio, para luego ir a un sector más trabado y muy exigente. Veíamos a Ogier, el paso de los autos en esa curva y contracurva, después tenía un salto realmente espectacular para ver a todos los pilotos en ese sector de velocidad. Un Skoda, el de Tiedemann, que después ganaba. Antes pasaban Chris Meek, Elfyn Evans. El Toyota de Sapeca Lapi. Los primeros momentos de la competencia, ahí esa Pekka Lapi fue uno de los más rápidos junto a Jari Matti Latvala. El paso ahora de Suninen son imágenes de dos pasadas. Recordemos que lo hicieron en dos oportunidades, por la mañana y por la tarde. El gran campeón, Sebastián Ogier, dibujando en esa bajada rumbo a Yacanto. Tierney Bill
con el Hyundai, uno de los que peleó en el principio y uno de los que se quedó en el mismo inicio fue Octanac, que había roto un neumático y después el hombre, acelerando todo, comenzó a ser líder de esta competencia. Una vez más, el otro Toyota, el de Lapi. El Citroën de Al-Qassimi. Lindo sector, mucha gente, ya la vamos a ver. Un Ford Fiesta pasando por ese sector. Y Ogier, una vez más. Muchísima gente en ese sector entre Amboy y Yacanto, reflejando de alguna manera la pasión que hay en nuestro país por esta competencia. Previo a acercarse en la segunda pasada, los pilotos con el movimiento de la organización para que esté todo en orden. Y un día espectacular. Y la imagen, una vez más, sobre Octanac, que después el estonio se iba a convertir en el ganador de esta nueva edición de El Rally de la República Argentina. Sector veloz y técnico. Gran, gran paso de estos pilotos por ese sector, presentado por Marino End, fabricación de elementos para competición. Bien, y nos vamos a seguir con esta competencia. Don Carmelo, tu lugar de descanso y pesca en el balneario La Chiquita, en ruta 3, kilómetro 781. Nos metemos en Tanti para ver el paso de los protagonistas por ese sector. Se largó desde la plaza principal, desde la plaza de Tanti. Veíamos el Citroën de Chris Meek, después el Hyundai de Terniville, rumbo a Mataderos. Tanti Mataderos, un lugar bellísimo y muy pintoresco. Dani Sordo también pasaba por el sector. Andreas Mikkelsen, si no me equivoco. Velocitécnico este trazado, con pendiente en subida. Camino muy ancho y amplias curvas. El Fiesta de Elfyn Evans en la zona de Tanti. Muchísima gente en ese sector, presentado por Don Carmelo, tu lugar de descanso y pesca en el balneario La Chiquita, ruta 3, kilómetro 781. Y tenemos más para ofrecerles a todos ustedes. Nos metemos, gracias a Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y Nastero en Charras 370, para ver estas imágenes de El Cóndor, con una particularidad. Siempre es el Cóndor Copina, en este caso Copina el Cóndor, se hizo al revés en ese clásico del Rally de la República Argentina. En esta oportunidad, los 16 kilómetros 43 metros se hicieron en ascenso, pasando por los 5 puentes colgantes que tiene el trazado, en un final peligroso con muchas piedras, muchísimo público. Se estiman en 50.000 personas que estuvieron bordeando este tramo, disputado el día domingo, ya casi en el final de la competencia. La bandera argentina flameando en ese sector. El paso de este Citroën que abría el camino. Ahora es Suninen con el Fiesta. Más paso junto a los fanáticos. Chris Meek. Y más paso en ese sector. Elfyn Evans, otro de los principales protagonistas. El Toyota de Sapeca Lapi. Andreas Mikkelsen.
más de Copina el Cóndor. Sebastián Ogier, el actual puntero del campeonato. El español Dani Sordo, haciéndose de muchos hinchas el español, ¿eh? Muy simpático, por cierto, muy apegado a la gente, compartiendo muchos momentos con los espectadores. Sonido fantástico allí en las sierras cordobesas. El auto de Nibil Octanac, si no me equivoco, que ya iba rumbo a ganar esta competencia. El Skoda de Tiedemann ganó la World Rally Car 2. Buena tarea de Alejandro Cancio. Nalbandián ganó su categoría. Alcasimi con el Citroën en ese sector veloz. Suninen. Y una vez más el paso del Hyundai de Dani Sordo, presentado por Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nafteros en Charras 370. Esta competencia fue ganada por Octanac, el estonio, con Toyota. Segundo, Neville con Hyundai. Tercero, Dani Sordo con Hyundai. Cuarto, el actual puntero del campeonato, Sebastián Ogier, con Ford Fiesta. Y quinto, terminó Andreas Mikkelsen, el noruego, con Hyundai. El campeonato, tras cumplida la fecha en nuestro país, Ogier 100 puntos, Nibil 90, Octanac 72, Andreas Mikkelsen 54, Dani Sordo 45. Han ganado hasta el momento Ogier 3 competencias, una la ganó Nibil y otra la ganó nuestro país, Octanac. Pausa en MotorPress, ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros. Más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación. Ventas por mayor y menor. Entregas a domicilio. Ecomadera en Salto. Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32, teléfono 02474-425299. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Estamos realizando distintos tipos de operativos en diferentes puntos de la ciudad para prevenir siniestros viales y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Nuevo bloque de MotorPress. Atención, Las Palmeras Bailables, super mes aniversario. Mañana viernes, Imperio Tropical, hasta la 1 de la mañana, damas gratis.
Varones Caballeros, 50 pesos. El sábado, Marcelino, el show de Marcelino y el show de Chelo la Bestia. Viví la noche soñada en las Palmeras Bailables. ¿Querés tu moto? Andá a Yamaha Pergamino Moto, sucursal Salto, ofreciendo cascos desde 380 pesos. Y además, ofertas espectaculares de Yamaha Pergamino Motos, sucursal Salto en 25 de Mayo y San Martín. Ofertas exclusivas de Fasiscar, aceite Total 6.400 por 208 litros, 9.900 pesos. Aceite semisintético por 4 litros, 10W40, 500 pesos. Aceite por 4 litros, 15W40, 330 pesos. Además tiene la mejor financiación con ahora 12 y ahora 18. Fasiscar está en Tristán Lobos 359. Venimos hablando de rally. Bueno, el rally federal tenía como fecha confirmada después de lo que se corrió en Hugues y la labor de Boy, Ameghino. Ameghino no se va a correr. ¿Vuelve Rojas? Bueno, si no se confirmó, se está por confirmar que Rojas sería sede de esta competencia en los próximos días. Y además, también va a estar corriendo en Arrecifes. Quien abre la temporada en Arrecifes es el Car X, con unos prototipos especiales realmente espectaculares que preparó Oreste Berta y que en los próximos programas vamos a estar presentándolos. Esto es en Arrecifes en el mes de junio o julio, ¿sí? El Car X ahora con fiscalización de Codasur. Hay accidentes en las competencias de rally y algunos de ellos se sucedieron con importancia, con menos, con más importancia, pero hubo algunos golpes importantes en esta nueva edición. Presentado por Puma Salto para sus estaciones de servicios en Ruta 191 y en la Petrobras de Calle Buenos Aires. Marcos Bulacia, 17 años, de Bolivia, navegado por Musano, el argentino. Apenas largó en Tanti, sector de asfalto, derrapaba un poquito hacia la izquierda, golpe contra un árbol, promisorio joven, de tan solo 17 años, lo vemos nuevamente en las calles de Tanti, largando ese especial rumbo a Mataderos. El Fiesta desplazándose y el golpe fuerte contra un árbol que no se corre. Abandonaba, por supuesto, y presentado por Puma Salto para sus estaciones de servicio en Ruta 191, kilómetro 93.5, y en calle Buenos Aires, en nuestra ciudad. Bien, otro que la pasó mal, y no solamente él, sino gente que estaba bien ubicada, inclusive había una señora durmiendo en el Duna, en un Duna, Fiat Duna, que habían llegado de La Rioja, bueno, ni enterada de la competencia, ¿eh? Seguramente habrá ido con su familia, digo, me río porque no pasó nada, pero el susto no se lo olvida nunca más. Presentado por el programa de Mito en FM Mía los días domingos y también el 2x4. Folclore de 17 a 19 los viernes, el 2x4 de 19 a 21 y los domingos de 17 a 21 por FM Mía. Cali Romampera, hijo de Harry Romampera, un clásico. Se despistaba en ese sector, el auto se montaba y sucedía esto. Entraba a esa parte, había carpas, autos, en un lugar estratégicamente bien. Pero los autos no se saben a dónde van. El sector, el onboard, por este camino y se desplaza un poquito a la derecha. Va hacia la izquierda y fíjense, ahí en ese momento había una mujer durmiendo arriba del auto. Vamos a ver cómo quedaron, por suerte, sin consecuencias. El auto, el Skoda de Cali Romampera, 17 años también. El Duna o el Fiat Uno, ¿sí? Y este auto también que era perjudicado, era golpeado por su lugar de donde estaba. FM Mía, Folclore, los viernes de 17 a 19, de 19 a 21, el 2x4 en FM Mía y el programa de Mito de 17 a 21 horas los días domingos. Prestándonos también las publicidades de cada uno de los programas. Bien,
Estamos disfrutando de este rally y nos vamos a meter, por supuesto, en el próximo bloque, novedades que tienen que ver con el karting y buenas, y además pensando en lo que viene, pero atención que lo que viene, que está preparado, ya ha sufrido modificaciones. Se lo cuento después de la pausa. Verdulería y carnicería Los Amigos suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y carnicería Los Amigos en Dardo La Falce 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Bien, ya estamos casi en el final del programa. Les cuento que explota Gani toda la zona. Mañana el espectacular show de Ráfaga, sí, Ráfaga. Mañana viernes, todos al Centro Recreativo de GAN para esta gran jornada. Ya nos vamos a meter en el próximo bloque, en el próximo informe. Les cuento, Yamaha Pergamino Motos, sucursal Salto, tiene precios de locos, ¿eh? IBRZ 125, 42.500 pesos y atención que es modelo 2019. Y Z250, 84.500 pesos. SZ15RR, 47.500 pesos. Financian el 100% solo con DNI. Con la compra de tu moto te llevas un casco y una remera. Además, ofertas en motores fuera de borda, 18% de descuento. Electrograma Salto, super ofertas, kit de bajada completo, 1099 pesos, tres lámparas LED por solo 90 pesos, en defensa 93. Las palmeras bailables para mañana viernes, Imperio Tropical, y el sábado, Marcelino y Chelo la Bestia, donde en las palmeras bailables. Les dije en un momento que había buenas noticias del karting, no así para el karting de Fedenor, ¿por qué? Porque vio postergadas todas sus competencias. Yo creo que este fin de semana tampoco se va a correr en San Andrés de Giles, producto de que no está el piso apto para correr, no se puede probar. Se suspendió también en Carlos Casares, se iba a correr con invitados. Esta competencia ya no se va a realizar. Pero nos metemos en esto, en el karting interprovincial cordobés, donde Luca Grasselli había terminado cuarto. Ganó Mateo Marinsalda esta competencia. Segundo Menta. Tercero había sido Guillermo Tilitu. Y cuarto, Luca Grasselli. Producto de esta maniobra,
hubo un pedido de revisión en cuanto a ella y entonces fue reclasificado Luca Grasselli en el tercer puesto y dejando atrás al pergaminense Guillermo Tilitú. Ustedes recordarán, esto fue días atrás en Isla Verde, en esta segunda fecha del karting interprovincial cordobés, corrida en esa oportunidad con la presencia del saltense Luca Grasselli, que terminó tercero con un total de inscriptos que superó los 60. 64 pilotos se inscribieron para esta categoría internacional cadetes, donde, repito, Luca Grasselli, el piloto de nuestra ciudad, acompañado y atendido por Matías Viola, por el Viola Racing, terminó en el tercer puesto en un gran desempeño. Las actividades para el venidero fin de semana tendrán que ver con cómo se comporta el tiempo de aquí en más. Yo creo que va a estar complicada aquellas competencias que se realizan en tierra compactada. Pero tiene presentación. Ya abrió sus puertas World CrossFit en Rivadavia 122. Les cuento lo que va a suceder este fin de semana. Turismo carretera pista. La presencia de Juan Pablo Giannini y de Guillermo Ortelli en Posadas, en la tierra colorada. Hasta allí llegará el turismo carretera. Procar 4000, el debut de Gustavo Molinato, el pergaminense, y la vuelta del piloto de salto Néstor Gardinali ha anunciado su reaparición en la categoría. Esto será en Buenos Aires. Si el tiempo lo permite, tercera fecha del CAMP en el Trébol. Los autos de Fedenor ya han anunciado su postergación en el Emilio Reybet de Colón. No habrá competencias y se pasa todo al 13 de mayo. Esta categoría también, la categoría del sur, santafesina, correrán el 13 de mayo en Marcos Juárez. El karting Fedenor decide por estas horas su participación en San Andrés de Giles. Carlos Casares ha suspendido, ha abortado la fecha, se deja de lado y se corre el 13 de mayo en 25 de mayo. El Rally Santafesino pasa al 13 de mayo en Fuentes, en la provincia de Santa Fe. El MX Santafesino correrá la segunda fecha en Melincué. ATV Series, corriendo en Hinojo, ahí en las cercanías de Olavarría, la segunda fecha del año. Hasta el momento se corre. Presentó Wolf CrossFit, ya abrió sus puertas en Rivadavia 122. En el orden internacional, se estará corriendo la cuarta fecha de las MotoGP en Jerez de la Frontera, en España, después de aquella particular competencia que tuvimos en nuestro país, precisamente en el trazado de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero. Bien, hasta aquí hemos llegado. La promesa de estos espectáculos, algunos, como dije, si el tiempo lo permite, y nosotros, Dios mediante, en 7 días estaremos haciendo un nuevo Motor Press. Hasta pronto.